Pues estamos aquí de cháchara porque estamos encantados de que nos visiten de Europa, sobre todo para una iniciativa que está en nuestra comunidad autónoma durante estos días, hasta mañana, 10 de enero, van a estar unos jóvenes voluntarios de Francia, creo, ¿no? Si no me equivoco, y están pues entrevistando, sacando testimonios de riojanos que participan en programas de voluntariado. Para hablar un poco de este proyecto, de este Tour Europeo del Voluntariado, tenemos con nosotros a Gonzalo, que es de InterEuropa. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches, hola, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Y a Yandre, que no sé si lo he dicho. Sí, Jean, hola. No soy, el francés no se me da muy bien, pero bueno, hablas castellano perfectamente, así que no hay problema. Sí, gracias a mi madre. Bueno, ¿cómo surge esta idea del Tour Europeo del Voluntariado? La iniciativa es de la ONG francesa que se llama La Guilde, que es la ONG que manda más número de voluntarios fuera de Europa, que son voluntariados internacionales. Y bueno, la oferta era bueno, ese Tour Europeo del Voluntariado en inglés, porque es un proyecto internacional, es el European Volunteering Tour, y vamos a recorrer los 28 países de la Unión Europea durante más o menos 9 meses, que son una semana por país. Bueno, en España nos quedamos más tiempo porque hablo español y también soy española. Y bueno, después vamos a Madrid, Sevilla, Lisboa, Italia, Grecia. Ya hemos estado en Inglaterra y en Irlanda. Y bueno, los objetivos de este proyecto son hacer la promoción del voluntariado, valorar la labor de los voluntarios y todo eso a través de testimonios que vamos a grabar. O sea, son vídeos que vamos a ir poniendo poco a poco en nuestro Facebook, en la página web, y también al final del proyecto hacer un documental de unos 52 minutos con todos estos retratos de voluntarios, pues, que hablan de sus motivaciones, de por qué se van, cuáles son los impactos en su vida, tanto personal como profesional, y bueno, saber un poco, compartir sus experiencias. Gonzalo, hablando de voluntariado, claro, InterEuropa es la asociación regional por excelencia de este tipo, con voluntarios. No sé cómo os llega a vosotros la idea de participar. Pues hace ya años, unos cuantos años, nuestra presidenta Alba tuvo la posibilidad de conocer a Jean, y Jean, una vez que se enteró de que tenía que venir a España para realizar este tour, se puso en contacto con nosotros para pedir si por favor podíamos cederles algún tipo de testimonio que poder grabar, y como no, si no existiese esta colaboración entre nosotros, nada podría ser, y accedimos, y así es. Ahora ellos se encuentran aquí, no solo es Jean, sino que el equipo se compone de otras 3 personas, y pues les estamos acogiendo lo mejor que podemos. Los voluntarios, la verdad, que han colaborado muy bien con ellos, y estamos teniendo unas jornadas de difusión, que también es muy importante aquí dentro de La Rioja, de lo que es el Servicio Voluntario Europeo y otro tipo de becas o de programas que los riojanos podemos disfrutar para salir al extranjero, que ahora mismo es importantísimo. Tenemos que concienciarnos de esto, y estamos viviendo una semana muy, muy bonita y aprendiendo mucho junto a ellos. ¿Qué tipo de voluntarios están participando en este proyecto? ¿Quiénes darán su testimonio? En este caso, si no me equivoco, 3 personas de InterEuropa que han participado con nosotros años atrás están prestando un poco sus vivencias y sus testimonios en el extranjero, algunos de ellos dentro de Europa y otros incluso fuera de nuestro continente. Una chica que se llama Cristina ha estado en países de Sudamérica, en Ecuador exactamente. Un segundo chico estuvo exactamente ya en sí. Cristina, que estuvo 9 meses en Ecuador, David, unos 6 meses en Indonesia, y también Pilar, que ella tiene 60 años y ella estuvo 1 mes en Marruecos, que también es para mostrar que, bueno, el voluntariado, que no tiene edad, ¿no? Exactamente, el voluntariado no tiene edad y se puede hacer, y las oportunidades son múltiples. Bueno, ¿qué tal vuestra estancia aquí en La Rioja? Pues muy bien, la verdad, estamos encantados, y a mí me encanta el norte de España, así que sigo así visitando más ciudades. Y nada, es verdad que yo pienso que InterEuropa es una asociación muy dinámica que tiene mucho que aportar, y son ideas que también podemos transmitir a otras asociaciones de Europa o también de Francia, me imagino. Los voluntarios que habéis entrevistado de otros países, ¿más o menos las motivaciones son las mismas, independientemente de la nacionalidad? A ver, depende mucho de los programas, porque hay voluntariados que te puedes ir con la universidad, entonces también es para profesionalizarse después de tus estudios. Otros, es que depende, hay motivaciones que son más bien profesionales, otras
personales de ganas de aventura. Tú quieres viajar, pero para no solo irte de viaje, también es el espíritu de solidaridad que puedes tener te hace pues, decidir y ver algún anuncio y comprometerte ya más como voluntario. La verdad, yo las facetas son múltiples y de momento siempre hay alguna sorpresa en esos testimonios. La verdad que estoy contenta con eso porque no me aburro para nada, vamos, siempre son sorpresas. ¿Dónde vamos a poder ver esos vídeos? Decías en el Facebook, en la página web, ¿cómo buscamos? Sí, a ver, es que es en inglés, entonces es un poco más complicado. En el Facebook de InterEuropa han puesto nuestro nombre, InterEuropa, y si no es European Volunteering Tour 2014 en inglés, que es un poco complicado. Bueno, InterEuropa. Sí, más fácil así. En el Facebook de InterEuropa. Ahí van a poder ustedes encontrar más información sobre esta, bueno, pues esta iniciativa curiosa que les va a llevar a viajar por diferentes países de la Unión Europea. Ahora están en España, en La Rioja, se irán a Madrid, a Sevilla, ¿no? Ya no ha venido sola, ha venido acompañada. No sé si Miguel, ¿nos puedes hacer un plano así de los compañeros? No les vamos a decir que hablen, pero por lo menos que se les vea, ¿no? Que ves, nos están haciendo el making of, sí. Ahí están. Porque también está Lea, que tiene mucha experiencia ella de voluntaria, ha estado 9 meses en Rumanía y bueno, es la que más experiencia tiene, este voluntariado es mi primer voluntariado en mi caso, y Víctor, él hace otro documental que es sobre nuestra aventura, así que él nos está grabando a nosotras dos. O sea, él está haciendo el making of de... Exactamente, de sí. De cómo lo estáis pasando y cómo estáis viviendo. Pues ¿no? De momento estupendo, o sea, viajando y aprovechando, ¿no? O sea, vais a estar viajando durante 9 meses, más o menos. A ver, sí, de momento hemos empezado en noviembre y bueno, nos quedan varios. De momento nos patrocina la SNCF con el nuevo programa que tienen de Interrail, que se conoce mucho en España. Y bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa, dependiendo de las oportunidades. Pues que tengáis muchísima suerte en este Gracias. Viaje, que lleváis buena imagen de La Rioja y de los voluntarios riojanos. De momento no podría ser mejor, ¿eh? Me alegro mucho. Y Gonzalo, vosotros que sigáis trabajando mucho en InterEuropa con todos estos jóvenes y no tan jóvenes, que eso aquí es. Hemos tenido la muestra de que para ser voluntario no hay edad, para que toda esta gente descubra, ¿no? O Europa de otra manera, ¿no? Eso es, muchas gracias y seguiremos trabajando en ello, intentar fomentar todo este sistema de ayudas y salidas para la gente joven y no tan joven al extranjero, porque es una muy importante oportunidad para formarte tanto laboral como personalmente. Y desde aquí, bueno, animaría a cualquier persona joven que nos esté viendo a que se anime, se interese y participe. Ah, pues ya saben, en la página web de InterEuropa tienen más información acerca de todos los programas que desarrolla esta asociación riojana.